Muchas gracias por todas las preguntas que nos haces favor de compartirnos. Recuerda, tenemos nuestro correo pregunta@sexoconroberta.com. Claro que también nuestra página en Facebook, Sexo con Roberta, y nuestro canal en YouTube, youtube.com/Roberta Medina. Todos esos son espacios donde con gusto recibimos tus preguntas. También nos puedes enviar a mi Facebook, tu sexóloga de cabecera. Las preguntas con gusto las respondemos aquí en este programa. Y bueno, la primera de hoy es de una mujer y dice: hola, quisiera preguntar por qué a las mujeres se nos va el apetito sexual y cómo podría recuperarlo. ¿O no hay algo parecido al Viagra, pero para mujer? ¿Se me habrán acabado las hormonas? ¿Por eso no tengo ganas de hacer nada? Pues bueno, digo, hoy estamos aquí de mesa redonda con múltiples mujeres. Entonces, pues platiquemos un poquito. Como, a ver, ¿por qué a las mujeres se nos van las ganas? Yo creo que a todas se nos han ido alguna vez en la vida. No, no me van a decir, aquí, digo, ya nosotras chicas ya nos balconeamos, entonces ahora les toca a ustedes. Aquí ya saben que venía Sexo con Roberta es de balcón, ¿por qué se les van las ganas? Pues yo creo que a veces por el mal humor o por andar ahí muy ocupada, o a veces no te enfocas en ti misma y en tu cuerpo y piensas que no tienes ganas, pero en realidad sí tienes ganas. No sé, pueden ser muchas cosas. Yo a veces cuando estoy muy estresada sé que masturbarme es una buena opción. Entonces, pues tal vez ahí intentarlo, rogarse un poquito, puede ser una solución. Ahorita que dijiste de mal humor, digo, la verdad es que cuando hay mal humor, ya sabes, ¿no? O sea, cuando aquello no huele bien, no, pues la verdad es que no se antoja, ¿no? O bueno, ¿tú qué opinas, Nancy? Pues yo tengo un problema olfativo, ¿no? Ajá. Entonces, eso del mal humor, pues no me afecta tanto. Y pues yo, en realidad, las veces que he tenido falta de apetito sexual sí tiene que ver mucho con el estrés y con el cansancio. Pero sí, en efecto, me ruego poquito y digo, ya me voy a relajar. Y entonces me relajo y se me destapan las ganas de experimentar con mi cuerpo, ¿no? Y de, pues, poder dejar fluir esa energía que tengo atorada. Y bueno, aquí las chicas nos hablan acerca del estrés y de no relajarse. Y también, la relación de pareja es un tema muy importante, ¿no? Habría que ver si esto de que se te han acabado las ganas, desde cuándo se te acabaron, si está sucediendo algo en tu relación importante. Sí, es cierto, las hormonas tienen un papel importante en esa situación, pero no son determinantes, ¿no? Sabemos que hay mujeres con altos niveles de estrógenos, incluso de testosterona, y no necesariamente disfrutan de sus encuentros eróticos. Entonces, sí, probablemente haya una variación en tus hormonas, sobre todo si ya estás en la época perimenopáusica, no sé, quizá a los finales de los 40, principios de los 50. Sin embargo, eso no es necesariamente todo. No hay una pastilla para las mujeres como el Viagra. Hace apenas algunas semanas se ha autorizado una pastilla que empezará a circular en octubre en Estados Unidos, que también, bueno, es llamado la pastilla rosa. Sin embargo, hoy por hoy se sabe que hay efectos secundarios y que solamente se indicará en mujeres que precisamente están en la perimenopausia. Nos toca todavía esperar un buen de tiempo para que esa pastilla pueda estar accesible aquí en México. Sin embargo, quiero decirte que el deseo tiene que ver precisamente con todo esto, ¿no? Con cómo está la relación de pareja, qué tantas ganas tienes, cómo te sientes cómoda con tu cuerpo, que no estés padeciendo dolores, que el uso de medicamentos, una serie de elementos que pueden estar sucediéndote y que a lo mejor no te estés dando cuenta. Entonces, una cosa que tampoco ayuda a tener deseo es obligarte a tener sexo. Entonces, si te estás obligando, a lo mejor por el miedo de que no se vaya, porque alguna situación así, ese tipo de situaciones puede no ayudar mucho. Otra pregunta para hoy es un hombre y dice: hola, oye, ¿es bueno hacer el sexo anal? Bueno, en verdad, más que decirte que si es bueno o no, ¿verdad? Porque, pues bueno, seguramente esto a lo mejor pueda tener más voz y voto tu pareja. Lo que puedo decirte es que habría que tener en consideración ciertas circunstancias o ciertos preparativos que tienes que tener presente al momento de practicar el sexo anal. Primero es
el ano está diseñado para contener, ¿no? Entonces hay que hacer una cierta actividad para irlo distendiendo, relajando y preparando para que pueda estar dispuesto a recibir. Esto es, tendrás que idealmente con protección utilizar un guante de látex, lubricación, porque bueno, el ano no lubrica, puede estar húmedo pero no lubrica, y entonces con lubricante empezar a estimular desde afuera, empezar a introducir un dedo, empezar a hacer movimientos circulares para irlo distendiendo, dos dedos, y hasta que pueda estar lo suficientemente distendido y relajado para recibir, que sea poco a poco la penetración, pero sobre todo lo más importante es que haya disponibilidad, porque bueno, así sea solamente un dedo o algo, cuando no hay esta disponibilidad o este convencimiento, pues puede no funcionar y doler. Y bueno, como lo decíamos hace un momento, ¿no? O sea, si no es algo que tú quieras hacer, pues definitivamente no se va a disfrutar. Una mujer nos pregunta, ¿puedes quedar embarazada si tragas semen durante el sexo oral? No, la respuesta sería no, porque idealmente, ¿no?, todo lo que tú ingieres pasa por tu sistema digestivo y el sistema digestivo no se conecta con el sistema reproductivo. Esto es, no hay forma en la que llegue. Entonces, el semen no está disponible para poder fecundar el óvulo. No se me ocurre de ninguna manera en la que al practicar sexo oral pudieras embarazarte, que no sea, pues, no sé, si haces esto así, no sé, no, pero no lo veo algo como muy probable y muy común. Entonces, no, el aparato digestivo está por otro lado y no. Yo no veo ninguna posibilidad, ¿no? No se me ocurre cómo pudiera ser que alguien se embarazara del sexo oral. Pero digo, y eso lo digo en verdad, porque en el sexo anal sí puede llegar a suceder. Tampoco se conecta, pero bueno, si eyacula como fuera del ano y esto derrama y entonces se une a la lubricación o queda cerca, eso todavía es posible, ¿no? Pero digo, de la boca es como muy lejos la distancia, entonces esto no podría ser, bueno, a menos de que eyaculara y entonces inmediatamente penetrara, algo así, pero es como muy, muy complicado. ¿O tiene ustedes alguna forma en la que se le una orgía? Sí, ¿no? A lo mejor si le practica sexo oral de frente y alguien más la penetra, pues puede ser, ¿no? Un hombre pregunta. Hola, una pregunta. Quisiera saber si ocasiona problemas el tener sexo cuando la mujer tiene su menstruación. Uno como hombre, ¿qué tiene que hacer para que le crezca el miembro? Por favor, respóndeme. Gracias. Bueno, aquí tenemos dos preguntas y una es, ¿ocasiona tener sexo cuando la mujer tiene su menstruación? Bueno, yo creo que como mujeres la mayor limitación respecto a tener un encuentro erótico durante la menstruación son las ideas que nos ponen, ¿no? O sea, es como regularmente te dicen que eso como que no es cierto. Así es. Pero pues es lo más natural y está bien suave. Y esta parte es importante tener presente, que es esa sangre no está sucia, ¿no? Es como regularmente las personas dicen, guácala, está sucio. Pero ten presente que esa sangre viene como desde el super interior de la chava. Entonces, no es que esté sucia. Si bien es cierto, la menstruación llega a tener cierto aroma y sí, no se cambia frecuentemente la toalla, pues por supuesto que las bacterias empiezan a hacer lo suyo y claro que huele mal, ¿no? Pero bueno, durante la menstruación no pasa de ser más que sangre fresca. Utilizar quizá toallas, hay quienes prefieren hacerlo en la regadera para que entonces no se haga como toda una zona ahí de batalla, ¿no? Pero bueno, si vas a los moteles, pues no tienes de qué preocuparte, alguien más lo va a resolver por ti, ¿no? Eso es como de lo más a tener presente. Sin embargo, hay beneficios, ¿no? Primero, algo que me encanta, que es el hecho de que, como con los orgasmos, se dan las contracciones del útero, la menstruación sale más rápido, ¿sabes? O sea, es como si estuvieras ahí exprimiendo el útero, entonces duras menos en menstruar. Y te ayuda con los cólicos, ¿no? Las endorfinas quitan un poquito los cólicos, como dicen que también quitan un poquito los dolores de cabeza. Entonces, bueno, por ahí podríamos decir que es recomendable siempre y cuando la mujer esté dispuesta a hacerlo. Y como hombre, ¿qué tienes que hacer para que te crezca el miembro? Me imagino que el pene. Pues, híjole, hay cirugías
que ofrecen en el mercado para el crecimiento. Sin embargo, siempre es importante que si lo vas a hacer, acudas con una persona que sea realmente un experto y que no vayan a hacer algún procedimiento que realmente pueda llegar a dañarte más, como el que corten el músculo suspensorio y después puedas llegar a tener algún problema. Realmente yo lo que te sugeriría es que más que tratar de crecer tu pene, crezcas un poquito la confianza, la autoestima que tienes y sobre todo las mañitas que puedes llegar a hacer, ¿no? Las mujeres no necesitan una relación penetrativa para tener orgasmos y disfrutar. Es más bien como las ideas y la seguridad del hombre, que muchas veces tienen más esta idea y se pelean más con el pene de lo que realmente una mujer puede llegar a sentir. Y creo que eso es muy, muy importante tener presente, ¿no? No es necesario, así como se ven en las películas porno, el super pene. Y a veces ni siquiera tienen una buena comunicación con la mujer, están más en sus fantasías y en sus temores, ¿no? Así es. Y luego también hemos visto, ¿no?, que esta fijación de que tienen que tener un pene más grande, luego hasta estorboso es, porque tengo amigos que realmente se han quejado de que lo tienen muy grande. Y les puede llegar a lastimar, ¿no? Entonces, bueno, no es acerca del tamaño necesariamente del pene, sino de la confianza que tengas en ti mismo, el hecho de cómo aprendas a estimular otras partes del cuerpo que no nada más es la vagina de la mujer y no necesariamente solo tu pene, sino imagínate cuánto peso y responsabilidad estás atribuyendo a esos centímetros que Dios te dio. Regresamos después de esta pausa comercial. Ya volvemos. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.